viene bien, gracias a los amigos, a la familia a los mensajes de los deportistas que me han mandado es, eh, positivamente eh, dentro de lo que fue la desgracia eh, fue algo leve, me han comentado los doctores y que, que tenga expectativas buenas porque todavía no está nada dicho pues tengo que esperar el lunes a, a que me vean la médica uruguaya ¿Te acordás de la jugada? ¿La tenés presente? Sí, en principio no me acordaba tanto, pero cuando la vi me, me acordé bien, una jugada que que queremos salir jugando, me presionan, la pelota va hacia atrás, hacia nuestro arco. Eh, el 9 de ellos viña la, la va a parar y la para hacia adelante y cuando veo la posibilidad de arrestar, voy a arrestar y veo que viene enfrente frente y como, como defensa y en un partido clave para nosotros y para ellos, fuimos los dos fuertes. Tal se tira y, y inoportuno en la jugada le pego a la pelota y también le pega la pierna de él y... Y pasó lo que pasó. En el momento, ¿sentiste algo? ¿Escuchaste algo? No, no, sentí un dolor agudo, pero fue en ese instante nomás. Se me calentó la zona y se me durmió, pero nada, nada, nada de dolor de lo, de lo que me han preguntado, así que si duele y eso, no, no, no. Por suerte, no. Me imagino que las primeras impresiones, las primeras sensaciones este, son las más complicadas, ¿no? Sí, ahí cuando me, me, me bajé la media y saqué la canillera vi que tenía un pequeño pocito en, el, en, en, en la tibia. Uno ve la tele y dice que cuando pasa un accidente que se quede quietito. Y fue lo primero que atiné, quedarme quietito. Por suerte no me dolía, como te dije, y ta, esperando la ambulancia que entrar. Bueno, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Tenés un yeso? La verdad, importante. Sí, en principio en la emergencia... Me... Está, hablamos con el, el traumatólogo de emergencia que estaba ahí, que por mi fractura, no, como no había sido expuesta y no hubo grandes desplazamientos, dice, lo mejor que, que me recomendó fue el yeso, un mes de yeso, para después acortarlo y que tener de la rodilla hacia abajo nomás. ¿Cómo venía la temporada? ¿Cómo te sentías vos? ¿El equipo viene bien? Yo, yo me sentía muy bien, me sentía bien, nada más eh, teníamos un buen plantel, un buen grupo humano y estaba bien. Eh, pero sé que ellos van a seguir por la misma, a pesar de, de que no aprovechamos algunos partidos que, que a la larga después sí mirá, si hubiéramos, si hubiéramos, entonces... Eh, pero creo que bien, bien, y tal, y esto va a servir para crecer y al grupo y a mí, y dentro de todo la saca barata. Me imagino que también has tenido varios mensajes, ¿no? De los compañeros, de amigos, eh, familiares, mucha gente que... A veces en el día a día no aparece, pero que en estos momentos está, está presente. Sí, sí, de, de varias personas: gente que no conozco, gente del fútbol que no conozco, que sí conozco, eh, compañeros del fútbol, amigos, familiares, de todo. Por suerte, tengo la tranquilidad de, de que creo que el apoyo de ellos me va a servir mucho. Y, tá, y a partir de eso, empezar la recuperación ya. Y después de tantas veces ir a trancar, ir a marcar vos. Te tocó recibir. Sí, hoy me toca, me toca recibir y para buena, pero bien, bien, con mente positiva, alegre, eh, no amargarme porque sé que eso te va a costar si, si me amargo o me pongo en una nube negra para la recuperación y ya arrancar ya la recuperación y mente positiva. Bueno, ¿cuándo puedes volver a entrenar? ¿Te han dicho algo? Este, en qué momento? Me imagino que eso es lo que más este, en este momento tenés en la cabeza lo que te genera ansiedad. Sí, sí, dos cosas me generan ansiedad. Tener familia que nos dieron para octubre y la recuperación y ya estar en, en un plantel de seguiría. Pero en principio, hasta el año que viene, nada. Y al parecer, si Dios quiere, en enero arrancaría normal la pretemporada con el equipo que esté. ¿Ya tenés hijos o va a ser el primero? El primero, el primero. Para el 12 de octubre nos dieron, pero por suerte venimos bien. Que me aguante un poquito más. Hasta que me corten el yeso. ¿Y el 12 de octubre capaz que te toca ir con, con yeso y todo? Sí, y bueno, vamos a tener que estar presentes, acompañando a la, a la señora ahí, ¿eh? que pasó muchos nervios y por suerte no, no fue en la cancha. No, y aparte también, me imagino, siempre lo tradicional es que el padre es el primero que, que toma el hijo, así que bueno, hay que ver a ver cómo te puedes parar. Y sí, o me, me, me pondré un silloncito al lado y me lo tendrán que dar ahí.